Inmobiliaria Aconcagua. La innovación lleva a la felicidad. San Carlos Apoquindo es digno de análisis permanente porque ha ido teniendo una evolución y una consolidación muy fuerte en los servicios que están ubicados ahí. Nosotros apostamos hace un buen tiempo en San Carlos Apoquindo cuando nos asociamos con la Católica. Con el Club Deportivo La Católica, en todos los terrenos que tiene La Católica, fuimos desarrollando proyectos en esa parte. Esos lugares como Campestre, hoy día están muy urbanos, pero con unas soluciones arquitectónicas muy buenas. Se ve bonito. Entonces hemos desarrollado casas que se adaptan a esas necesidades, en términos de número de dormitorios, espacios comunes, que son súper relevantes acá. Si al final estamos pensando que gente que tiene hijos en época de colegio necesitan estas salas de estar, ojalá una o dos para poder estudiar, la sala de los computadores, la sala de estudio, son atributos que ellos valoran mucho. Y además estamos llegando a otro mercado. Es la gente que quiere vivir en ese sector, pero en un departamento. Desarrollamos el proyecto de edificio pensando que era gente que iba a transitar desde una casa a un departamento. Y una de las cosas que más valoran los clientes es no perder los espacios amplios. Estamos hablando que estos son departamentos de 2 y 3 dormitorios. ¿Ya? No en altura, sino que son hasta 5 pisos. Y de hasta 140 metros. Entonces, si tú sacas las cuentas, al final cada espacio es muy grande. Y estas terrazas son súper relevantes, porque la terraza al final es la prolongación de un patio. Entonces, el tener una terraza amplia con la parrilla, te da la sensación de que estás en una casa. Si verás, tú te metes dentro del departamento y sientes que estás dentro de una casa. Inmobiliaria Aconcagua. La innovación lleva a la felicidad.